Hola, ¿qué tal, amigos de Jandros Custom? En esta ocasión les traemos un nuevo video en el cual vamos a restaurar estas bellísimas Chevy del 69. Y tenemos aquí dos piececitas muy bonitas, entonces vamos a tratar de restaurarlas, traerlas a la vida y bueno, hacerles algo por ahí, ponerles algo del estilo de Jandros Custom. Así que quédense con nosotros, que esto apenas empieza. Y bueno, amigos, aquí ya tenemos despintado lo que son las carrocerías. Ya tenemos por aquí, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. El siguiente paso es, estamos observando que tenemos un pequeño detalle con los postes de una de las dos carrocerías. Vamos a repararlas, vamos a ponerle por aquí, vamos a quitarlo, vamos a lijar, vamos a poner un poquito de pegamento y bueno, un poquito de plastilina epóxica para que se vea mejor esta pieza. Te voy a dejar aquí el proceso para que ustedes vean cómo quedó. Y bueno, amigos, aquí tenemos ya el avance. Ya como ustedes vieron, hicimos unos pequeños agujeros a lo que es la parte de la carrocería. Ya pusimos por aquí el poste principal, los postes principales de la segunda carrocería. Y bueno, ahora vamos a realizar lo que son estos espejitos que ustedes ven por aquí. A ver si los alcanzamos a ver. Esos espejitos, vamos a ver cómo los hicimos. Aquí se los voy a mostrar. Prácticamente lo que vamos a utilizar va a ser una pequeña valvulita de estas de las que inflamos balones. Sí, con esto vamos a hacer los espejitos y un pequeño clip en el cual le vamos a dar esta forma para que se vean padres estos bonitos, bonitos espejos o retrovisores de la camionetita. Así que aquí les dejo el proceso y ahorita regresamos ya con la pintura y la primer base que le vamos a echar para que se vea bastante bien estas piezas. Regresamos. We'll be right back.
bueno, amigos, aquí ya tenemos listo lo que fue el tema de los retrovisores. Ya lo vieron por ahí, ya les dejé por ahí cómo lo hicimos. Y bueno, también ya trabajamos la parte del chasis. Pusimos por aquí unas llantitas de goma en una de los casting. Y del otro lado pusimos las llantas, lo que son las llantas originales. Y bueno, en la que vamos a colocarle las gomitas, hicimos algo muy padre para este casting. Lo que hicimos fue prácticamente rebajar por completo para que tuviese un pequeño ángulo esta camionetita y se viera un poquito achaparrada. Y por la parte del otro casting lo dejamos totalmente original, así como viene de fábrica. Y bueno, aquí les muestro, si se dan cuenta, la del lado derecho, esta tiene un poquito de achaparrado en la parte de atrás, y enfrente está prácticamente unos milímetros casi igual. Y bueno, la del lado izquierdo la tenemos muy parecido a lo que es de fábrica. Así que bueno, vamos ahora con el tema de la pintura, vamos a pintarla, vamos a detallarla y ya se las traigo lista para que ustedes puedan ver cómo queda esta bonita restauración de estas bonitas Chevys aquí en su canal Jandros Custom. Regresamos. Amigos, aquí ya les traigo pintado lo que son las dos cabinas, una en color verde, otra color azul. Y bueno, les platico qué vamos a hacer en ambas cabinas. En esta, en la color verde, vamos a ya prácticamente detallar todo lo que son sus retrovisores, sus manijas, y eso lo vamos a hacer con estos geniales plumones que son de Molotov, marca Molotov, cromo líquido. Esto los vende nuestro buen amigo Jim Cars. Aquí abajito en la caja de comentarios le voy a dejar la liga de su tienda en línea para que pasen a comprarlo. La verdad son magníficos, nos ha servido bastante para lo que hacemos. Y bueno, próximamente vamos a vender algunos de estos plumones aquí en su canal Jandros Custom. Pero bueno, vamos a detallarlo. Esto lo vamos a dejar tal y cual. Vamos a hacerle sus detalles con líquido, con lo que es cromo líquido. Y bueno, para la segunda cabina, segundo casting, este en color azul, vamos a agarrar lo que es una lija del 1500 usada. Aquí está, se da cuenta que está usada. Y lo que vamos a hacer es prácticamente meterla un poquito al agua. Vamos a meterla un poquito al agua, vamos a hacer una prueba. Y lo que vamos a hacer es suavemente pasarla sobre la pintura hasta que empiece a desprender la pintura que está actualmente aquí en esta cabina. Si se dan cuenta, empieza a caer despacio. Entonces vamos a hacerle unos pequeños detalles, así como desgastado. Y al último vamos a agarrar un pincel. Y en donde están los puntitos blancos, vamos a ponerle un poquito de color cafecito oscuro para que se vea así un poquito deslavada lo que son las puntas de este efecto que le estamos haciendo a la pintura. Y bueno, se los voy a dejar aquí el proceso de ambas cabinas, de qué es lo que vamos a hacer con los detalles, y ya se los traigo listo para mostrárselas cómo quedaron. Regresamos. Y bueno, amigos, así es como terminamos estas dos bonitas piezas. Aquí tenemos
las dos camionetitas, estas Chevy del 69. Bueno, tenemos del lado izquierdo la color verde, un verde limón bastante bonito. Aquí se les voy a mostrar un poquito más de cerca. Y bueno, pues ya ustedes vieron todo lo que le hicimos a estas dos camionetitas, bastante bonitas. Esta tratamos de achaparrarla un poquito. En la parte de atrás le pusimos por aquí una tapa. Aquí tenemos un pequeño, es un tatuaje de agua prácticamente, que se lo incorporamos aquí a la cabina en la parte de atrás. Y bueno, la pintamos de este bonito color, dos tonos, blanco en la parte de arriba y verde en la parte de abajo, con unas bonitas gomitas. Aquí tenemos lo que son los retrovisores y todos sus detalles muy bonitas, muy bonito aquí esta camionetita. Y por este lado tenemos esta camionetita en color azul, que fue donde le hicimos estos efectos que ustedes vieron. La verdad nos gustó bastante realizar este efecto. Estos efectos la verdad son una segunda vez que lo hemos hecho aquí en el canal. Y bueno, pues aquí está esta bonita camioneta en dos tonos también, color azul en la parte de abajo, blanca. Y bueno, a esta le dejamos lo que son las llantas de fábrica y le colocamos todos sus detalles para que se vieran bastante bonitos. Así que bueno amigos, espero les haya gustado este bonito trabajo. Estas restauraciones de hecho son uno de los primeros trabajos que hacemos para un primer cliente aquí en el canal. Y pues bueno, espero les guste. La verdad, estamos haciendo ya trabajos para demás. Esperemos si les guste también a nuestros clientes nuevos que van adquiriendo lo que son trabajos de aquí el canal Alejandro's Custom. Y bueno, aquí les voy a dejar las tomas épicas como de costumbre. Y bueno, espero les haya gustado y les sigo invitando a todos aquellos amigos suscriptores y a los que no están suscritos, que le piquen el botoncito rojo, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones en cada video que estamos subiendo aquí al canal. Y los invito también que pasen a nuestra cuenta de Instagram, por ahí les voy a dejar aquí abajito en la caja de descripción lo que es el Instagram, nuestras redes sociales. Y pues bueno señores, espero les haya gustado. Si te gustó este video, te agradezco, nos puedas regalar tu valioso like, ya que nos sirve bastante a nosotros para seguir adelante con estos proyectos muy bonitos para todos ustedes. Y bueno, nos seguimos viendo en la próxima, señores, en alguna reconstrucción, en algún custom que hacemos para todos ustedes. Nos vemos en la próxima. Adiós.